¿Por qué se lo paga? No, pues amigo. Espero que estén muy bien. Esta semana, como ven, solo somos tres, pero seguimos con los videos porque ya fuimos una semana que no pudimos subir videos por problemas. Sí, estaba enfermo. Estaba enfermito, le había dado hepatitis H, entonces no pudo. Pero ahora venimos con un tema, con lo que siempre hacemos, vlogs, y espero que les guste. Y más o menos el tema de hoy es el siguiente. Como vieron, el tema es el tipo de amigos y los tipos de amigos que puedes ver o que tienes. Y si tienes un amigo así, ya sabes que pásale el video para que lo vea y se suscriba al canal de Sangre Azul. Y el primer amigo es el amigo pisado, el amigo que falta en las reuniones, el amigo que no va contigo porque tiene que ir con su flaca. Y así que, más o menos es así para no meterte tanto alboroto. Una, porque están esperando con el trago ya. Hace rato, hace rato. ¡Vamos, qué! ¡Vamos, qué! ¿Qué hablas, hoy? ¿Qué hablas? Dos veces tu flaca se viene acá. Si a mi flaca la tengo así. ¿Qué la vas a tener acá? Mira. ¡Uy! ¡Mira, madre! ¡Aló! Oh, creo que se ha cambiado porque le dijo aló fuerte. Creo que fácil. Creo que sí la tiene. Sí la tiene donde la quiere. ¿Cómo? ¿Por qué me ha gritado? Oye, ¿qué tienes en la cabeza? No, mi amor, no estoy gritado. Sino que la señal está fallando. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Escucho voces. Estoy acá con mis amigos, no estoy diciendo que he venido. No, yo no te he dado permiso, ¿por qué sabes? Yo no te he dado permiso, rajo. Ya, mi amor, cálmate. No, ¿qué vas a hacer? Voy a ver una película y me voy para la casa. No, yo te he dicho que estés acá porque ahorita estoy calada y quiero que vengas, vente. Ya, mi amor, ya. No, ¿qué? ¿Cómo? Ya estoy yendo, ya. No, yo quiero que estés acá ahorita, Sí, ya te dije, Y a mí me hablas bien, Chao. Quiero saber nada, ya. Chao. ¿Cómo? Muy bien, hermano, has cambiado. Claro, pista que. Entonces, hoy día la hacemos, hoy día reventamos. Ahora que me acuerdo, hasta que mi vieja está sola. Ah, su madre. No, de verdad, está sola, está enferma. O si la ha gritado ahorita. No, ¿sola qué? No, mi vieja está mal. Su mamá dice. Ese es Flor. Bye, bye. Bye. Qué mala. Bueno, también tenemos los amigos que nunca ponen nada en la chanchita. Ni dos soles. No ponen nada, no, pero quieren tomar gratis. Tenemos que estar esperando, soy que solo es chanchito porque te lo echan. Los tres son 20, no, 60, ¿no? ¿20? Ok, ¿cómo se pone el número? No, presupuesto. ¿Tú 20? No, pero es que yo no voy a tomar. No, pero no importa que no tomo, o sea, si no tomas, igual se pone algo. Tiene 10 lucas, mira. Es que esta plata se ha vuelto. Este se ha vuelto de mi mamá. O siempre con eso no vas a poner en mi tacada. Y entonces, puta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dale, ¿nos vamos al parque? Creo que nos vamos a la iglesia. Sí, pues. Porque no sale nada a la iglesia, leer la Biblia. Puede ser, normal, O hace rato hasta que me mire ese hombre también, huevón, ¿cómo me va a mirar así? O pero si está sentado así, no nos está mirando. Déjame mi mamá. No nos está. O no busque bronca por los huevos. No sé, solo nos está mirando. Ni siquiera nos está mirando. Déjame mí. Ya, ándame, échate. Oye, Shira, vengo acá al toque, Shira, al firme vengo acá, ¿qué te quiero? Venme. ¿Yo? Sí, vengo al toque, Shira, firme, hace rato estoy mirando que está que me mira, pe. ¿Cómo vas a mirar, güey? ¿Pe? ¿Quieres que te saque la mira ahorita nos agarramos? Estoy esperando a mi flaca. Pase, pe, ahorita nos agarramos, pe. ¿O nos agarramos? Pe, hoy. No, ¿sabes qué? Es que mi bro de pe te quería pegar, pe. Yo no, pe, mi bro de pe. No, pe, causa, no hagas problema, pe. ¿Qué te va a pasar? Pe. O sea, este tipo de amigos, no es muy común en. O sea, son tres amigos y de cada siempre uno es cabrón. Entonces, ¿sale Carola? ¿Salinas? Yo creo que sí. ¿Por qué se lo? No, pues amigo. ¿Pero qué? ¿Qué haces acá? Si somos amigos, no nos podemos bañar. No, vos, ¿qué haces? ¿Por qué eres así? Ay, si somos amigos. Ya puedes bañarnos. Y otro tipo de amigo muy típico es el amigo conchudo. Es aquel que se invierte las cosas, las agarra, no pide permiso para nada. Y más o menos es así. Estoy acá de temprano, estas son horas de despertar. ¿Qué tienes en la cabeza? Estoy demasiado tarde. ¿Por qué se acaba? Yo sí me estoy despertando y tú, ¿qué? ¿Ya estás acá? ¿Cómo has entrado? No entiendo.
Oye, ¿qué? Entonces que tú duermes con Jimmy, bien arreglado, así bien maquillado, ¿qué pasa? Ahí se le acaba, se le acaba. No, pero ¿por cómo has entrado si no tienes llave? No entiendo. No, es que la vez pasada te quedaste dormido y dupliqué tu llave, pues, porque la verdad me aburre estar en mi casa y ya, pues, acá me siento mejor, más cómodo. Oye, más bien, llegó, pues, la factura del agua. Oye, toma bastante agua, ¿no? Mira cuánto venía bien caro, ¿qué tienes en la cabeza un poquito? Yo, que no hay nada para comer, digamos. ¿Qué pasa? Uy, aquí hay arroz. ¿Y ahora qué se acaba? Tengo un poco de hambre, ve. Oh, bro. A ver, ¿qué encontramos, brother? ¿Cuántas veces te he dicho? Casi me da cola. ¿Cómo uno va a hacer? Quiero queso, un tal queso. Pero, ¿por qué? Oh, yo no me gusta el queso a mí, ¿ves? Quiero que compres queso, ¿para brother? ¿Para qué? No, ¿para qué? Pura agua. Yo, ¿qué quieres? ¿Me voy a andar con agua? A ver, ¿qué quieres queso? Puro hielo. Quiero comer queso, peta, que no tienes nada en esta casa. Te estoy plátano. Patito, ¿me pregunto qué? ¿Qué fue? ¿Ahora qué quieres? Oh, brother. Quiero ver la tele, ¿dónde está el control? ¿Qué? Quiero el control. ¿Tengo que salir yo? ¿O te da el control? ¿Tengo que salir? Vete, pues si este es el amigo mal influencia. Dice que es colombiano. El amigo mal influencia, ¿por qué? A la firme me he olvidado. Ya, mal influencia porque, dile así nomás, si iba a salir. Mal influencia porque... ¡Pasa! Ya, vamos a hacerla, brother, que estás haciendo un enemigo, vamos a hacerla, vamos a salir. Vamos a salir, peso, es un ratito, no, nada más. No tengo parcial. Oye, no, te prometo una cervecita y nos venimos. Yo sé qué quieres, ya, habla, hacemos. Rápido. Una hora más. Una hora, me dijiste, cagaste. Vamos a seguir, cagaste. Y siempre tenemos a esa amiga que pone algo en el celular y diga ya. Ella me dijo que no iba a regresar con el pati, me ha cagado. Esa sí es una flaca, ¿qué? ¿Una flaca qué? ¿Una flaca menos? ¿Una flaca más en tu vida? No, yo sé nada, bro. Yo la amaba, bro. Una flaca más o una flaca menos, no sé nada en tu vida, bro. Ya voy 10 meses con ella, bro. 10 meses, bro. Si fuera 2 años, por lo menos 3 años, por eso. 10 meses no es nada, brother. Así que tranquilo, déjalo que te olvides de ella, te olvides de todo. No, deja el celular y escúchame, pedo. No, no, porque puta, no es por aprovechar. O sea, en un momento que estamos así, lo que puedo alegrar de esas cosas es usar una fotito. ¿Ves? O sea, la foto me sale súper alegre, mira. No, estoy cagado, no sé qué es eso, weón. Ah, sí, está buena la noche. ¿Cómo vas? ¿En serio? Hoy, deja el celular, ve. Pasa. ¿Qué? Pasa, no, pero es que hoy. Un Twitter hashtag. No, estás ahí con el celular todo el día. Tú solo estoy tuiteando. ¿Qué haces hoy? Todos los días, chicos. Oh, pero deja sacar una vida. No sirve, no te sirve. ¿Qué fue? ¿Dice que está mal? ¿Qué fue? Sí, ¿está con hepatitis? ¿Hepatitis? ¿Dice que no? No, lo que pasa es que me picó una abeja. Ya. Y me ha dado hinchazón a la nariz, no estoy moviéndome. Puta, pero no es nada grave, pero por lo voy a hacer venir acá, estoy con unas cositas. Oye, pero tú siempre, toda la vida, ¿por qué paras con eso? No, o sea, no es nada, pucha, puede ser un snap, chapea. 3, 2, 1, va a ser eso, pues. Por eso me lo compraba ayer, weón. Oye, deja esta, weón. Por eso me lo compraba ayer. Puta, que se le cayó. Por eso me lo compraba ayer, claro. Bueno, gente, espero que les guste el video esta semana, como vieron, los distintos tipos de amigos que tenemos. Si ya sabes que tienes uno, puedes compartirlo y suscribirte y darle like, compartirlo con tus amigos. Si lo voy a repetir, compartirlo, por favor, compártelo, porque allí la firme te llevo toda la trinchera al norte y te tumbo la tienda, causa. Mari, abajo está nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en mi cara, Snapchat en tu cara. Y tú qué quieres que te ponga la cara, WhatsApp. Ya, una cara de WhatsApp, pero si su número, porque su flaca le pega. No, pon mi número, porque la pega. Si yo mi flaca la tengo, si no viste la mía. Bueno, pon su número, ya dale. Concha. Amor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa? Amor.
Sí, estoy grabando. Mi amorcito. Yo no tengo saludos. Estamos grabando hoy viernes 4 de mayo. El 4 de mayo. Sí, sí. Estamos grabando hoy 6 de mayo. Lely, es tu cumpleaños. Espero que lo estés pasando muy bien. Te quiero, sabes que te quiero. Eres mi baby. Y ya pues. Un saludo muy especial así con música de fondo. ¿Qué ¿Para? Música? ¿Qué música fue? Un saludo muy especial con música de fondo. Para ti. Sí, sí, sí. Para ti. Para ti, Natalia Masache. Con mucho cariño. Muy especial este saludito. Ya saben que si quieren saludos pueden comentar acá abajo o pedirnos por la página de Facebook. Y. Ah, no, creo que alguien comentó, que algo. Porque vean que sí, alguien comentó. Comentó una chica que también hace video hecho en YouTube, acá está su canal. Se llama Piera Giorget, es de Italia, bueno, peruana italiana. Es peruana, pero vive en Italia. Unos super saludos. Y un chico que nos vio con mucho cariño, saludos de mierda, dijo. Unos saludos especiales para Rodrigo Cornejo Davila, desde Puerto Rico, nos está llamando. ¿Aló? ¿Sí? Ya. Acabó. Mándame saludos, que lo visto le manda saludos a su papá y tú no me mandas. Ya no te voy a querer. Mamá, un saludo para ti, ya sé que me estás viendo ahorita. Sáqueme, mi vieja me para viendo. Ah, no, un super saludo para las mamás porque... O sea, ah, la mamá, pe. No, pero este video lo van a estar viendo el lunes. Pero, o sea, el día anterior fue el Día de la Madre. Un super saludo a todas las madres. Y un super saludo también a nuestras madres que siempre ven nuestros videos. Así que chacho, y acabo porque la familia se me sacó. Un saludo para mi amorcito Carla. Yo te quería decir, weón. ¿Qué estás haciendo el gol de la idea? Es mi machito. ¡Mira, el 7 colores! ¡Me he visto! ¡Uf! 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 ¡Uf!